Si te gusta el cine, elementos trágicos y que te hagan reflexionar un poco, pues deberías leer Adiós, Eri. El nuevo one shot de Fujimoto nos hace confirmar que este señor adora el séptimo arte. Además de las historias llenas de personajes reales y auténticos. Pero si aún desconoces los trabajos de este mangaka, ya hice una recomendación que te dejo aquí arriba. Pero volviendo al tema, ¿de qué va este manga? Pues verán. Nuestro protagonista es Yuta, un adolescente que recibe un celular de cumpleaños por parte de sus padres. Pero el propósito de ese regalo es grabar los últimos días de vida que le quedan a su mamá. Sin embargo, en algún momento de la historia y debido a un incidente que no te pienso contar, Yuta conoce a Eri. Una chica que le ayudará a mejorar su estilo de grabación para hacer una película más profesional. Con lo que te acabo de contar no suena nada especial, lo sé, pero créeme que lo es, y aunque solo sea un número vale la pena totalmente. Un buen dibujo, personajes interesantes y una trama que quizás sea más profunda de lo que piensas, es lo que vas a encontrar en este manga, que por supuesto te lo recomiendo. En fin, de mi parte ha sido todo, nos vemos en la próxima, chao.